First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, and the poems for the few that. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the pain, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al pabellón municipal de Benalmádena, pueblo. Bienvenidos a una nueva jornada en Primera Nacional, en esta liga de baloncesto, en la máxima liga a nivel autonómico en Andalucía. Tenemos un partido muy bonito hoy aquí en Benalmádena, pueblo. Vuelve el baloncesto a Benalmádena en el año 2021. Primer partido para los de Miki, que se enfrentan a Sagiver Fuengirola. Derbi malagueño el que tenemos hoy aquí, entre dos equipos que se conocen bastante bien, entre dos equipos que han compartido muchísimos jugadores, que han compartido entrenadores a lo largo de las trayectorias de ambos conjuntos y que hoy se ven las caras por primera vez en este 2021. Benalmádena, que ha dejado de ser líder porque la semana pasada le tocaba descansar, no lo desaprovechó Basket for Life, que venció, que tiene 7 victorias, 0 derrotas, y la única derrota que tiene en su casillero el equipo de Miki es precisamente la que tuvo en la primera jornada en la visita al Basket for Life. 6 victorias consecutivas lleva el equipo de Miki, que quiere la séptima, que quiere mantenerse invicto aquí, en este pabellón. Un pabellón en el que hoy hay gente. Aún así, queremos mandar un mensaje extremando las precauciones ante la subida de contagios que ha habido en Málaga, pero un tercio del aforo tenemos aquí en el pabellón municipal de Benalmádena, pueblo. Todavía no va a empezar el partido, que va a comenzar con algo de retraso debido a un problema que ha habido con la mesa a la hora de ponerlo todo ok, también con la llegada del trío arbitral, pero vamos a destacar los datos más importantes de esta previa a falta de 4:54 para que arranque este partido. En primer lugar, lo hemos dicho, el CBB llega invicto como local en este año 2021, es el primer partido que juega. También es el primer partido que juega el conjunto de Fuengirola. Primer partido porque la semana pasada tenía que haberse enfrentado al Ciudad de Córdoba en casa, pero no lo pudo hacer por goteras en el pabellón debido a todos los efectos que dejó Filomena. Así que Fuengirola, que no pudo jugar el pasado partido y que tendrá que jugar este fin de semana 2 encuentros. Jugará hoy aquí frente a Benalmádena a partir de nada, dentro de 4 minutos, y tendrá que jugar mañana a las 7 de la tarde en el pabellón Juan Gómez Juanito frente a Ciudad de Córdoba. Así que tiene un fin de semana bastante atareado el técnico de Sagiver. Iván, también hay que destacar una cosa sobre Sagiver,
y es que el conjunto de Fuengirola va a hacer rotaciones de cara al partido de mañana, y ha habido tres jugadores que son habituales en la convocatoria que hoy se quedan fuera para enfrentarse a Benalmádena. Benalmádena tiene noticia, porque es el primer partido de la temporada en el que no va a jugar Litu, el pívot lituano, una referencia por dentro ya no solo en Benalmádena sino en la categoría, que no va a poder jugar ya durante la campaña porque Litu se ha marchado a EVA. Litu va a jugar en el Club Baloncesto Virgen de la Concha de Zamora, Liga EVA, así que desearle toda la suerte del mundo a Litu, que se marcha a Zamora y a una categoría por encima de esta ya también para competir a nivel nacional. Se marcha Litu, pero hay sustituto. Va a jugar en Benalmádena Gleb Reut. Es un nombre que a los más frikis, con perdón, que saben de baloncesto, es un jugador que se ha criado en la cantera de Juventud de Badalona, sí, como escuchan, y también en la cantera de Unicaja de Málaga. Pitan ya los árbitros, quedan 3 minutos para que arranque el partido, pero atención a Gleb Reut. Es un pívot que mide 2'12", que ha fichado por CBB, que se ha criado en la cantera del DKV y que jugó en el año 2016 la minicopa Endesa. Actualmente tiene 18 años el pívot de Benalmádena, y después de jugar esa minicopa de 2016 que se disputó en tierras gallegas, en A Coruña, se marchó a la cantera de Unicaja de Málaga, donde coincidió, por ejemplo, con Pablo Sánchez, que ya ha debutado con el primer equipo, o con el hijo de Sergio Oscariolo, seleccionador nacional. Es bielorruso, va a debutar en el día de hoy con Benalmádena, así que habrá que estar atentos al rendimiento de este jugador. Último partido que jugó Benalmádena, ganó de 18 con una exhibición total de Kilian González Trejo, 26 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias hizo el base de Benalmádena, que fue el mejor en la victoria del conjunto del Miquicesto en la cancha del Ciudad de Córdoba. Y por último, Saliver, 3 victorias esta temporada, 3 derrotas esta temporada. Vamos a tener un partido muy igualado porque incluso Saliver fue capaz de plantarle toda la cara del mundo a Basket for Life. Solo perdió por 2 puntos de diferencia en el que fue el primer partido de local para los de Fuengirola. Así que nada, mucho ojo en Saliver Fuengirola también a los Ángel Luis González, a Víctor Tello, a José García, en un partido que arranca dentro de minuto y medio aquí en el pabellón municipal de Benalmádena Pueblo, que podrán seguir a través del canal oficial del Club Básquet Benalmádena. Suscríbanse aquí en YouTube, que tenemos baloncesto y del bueno en este derbi de la Costa del Sol, en este Club Básquet Benalmádena, Saliver Fuengirola. Minuto 15 para que arranque el partido. Os dejamos ya con la realización del encuentro en este derbi, que seguro que va a ser apasionante. Pues ya quedan 20 segundos para que arranque el partido aquí en el pabellón municipal de Benalmádena Pueblo. Tenemos quintetos de ambos conjuntos. Van a jugar por parte del Miquicesto, por parte del equipo de Miguel Ángel Cano, Kilian González Trejo, dorsal 10, dorsal 11 Álvaro López Carrasco, dorsal 17 Adrián Jesús Ortega, 32 Aaron Kelly, y el 33 que completará este quinteto inicial es Samu Cano. Por parte de Fuengirola, lo hemos comentado en la previa, tiene varias bajas el conjunto dirigido por Iván Jesús Uroz. Las bajas que tienen son la de Naufal, también tiene la baja importante de Miguel Ángel González y el dorsal 91 Álvaro Sánchez. Álvaro, que tampoco jugará en el día de hoy, así que habrá que estar atentos a cuál va a ser el quinteto que ponga en liza el conjunto de Fuengirola cuando ha hecho ya el grito de ánimo para este partido. Ahora es turno para Benalmádena. Aquí vemos a la colegiada del encuentro ya con el balón, que se pondrá en disputa a partir de ahora. Partidas del que tenemos por delante. Vamos a ver con qué 5 inicial sale el conjunto de Fuengirola. Sale con Ángel Luis, sale también dorsal 16 Dionisio, con el 33 Marcos Ríos. Habrá que estar también atento al dorsal
número 4, José García, que también va a ser desde el inicio, va a salir desde la partida, gran jugador. El dorsal 4, criado también en la cantera de los Guindos, jugó en Unicaja de Málaga, en las categorías inferiores del conjunto cajista. Y veremos a ver cómo lo hace José García, que es de las principales amenazas del conjunto de Fuengirola. Y el que completa el quinteto es Víctor Tello, dorsal 6, que lo ven a la izquierda de las pantallas. Jugador que estuvo en Benalmádena, jugador que de Benalmádena se marchó a Fuengirola. Y claro, está en conjunto de Salliver. Comienza el partido, el primer balón es propiedad de Kilian González Trejo. Balón para Kilian, Kilian se queda solo en el tiro de tres. Tira Kilian, balón al hierro, rebote para Fuengirola. Organiza la jugada rápida, balón para Marcos. La tiene Marcos Ríos, dice José García, ordénala tú. La tiene por fuera el conjunto de Salliver. Balón para Tello, Tello amaga con el lanzamiento. Vuelve a insistir con el pívot que está fuera. Balón por dentro, veremos a ver qué hace Fuengirola. La saca para José García, se anticipa Aaron Kelly. Sube Aaron Kelly, balón para el jugador de Benalmádena, que entra por derecha, se apoya en el cristal y anota la primera canasta del encuentro. 2-0 arriba el equipo de Miki, el equipo del Miki Cesto. Otro robo a punto de robar Aaron Kelly. La tiene Fuengirola, quiere penetrar para adentro Dionisio. Dionisio saca hacia afuera. Ojito, 10 de posesión. ¿Qué va a hacer? Ahí va por derecha. Buena defensa de Álvaro. Tiene que levantarse como sea. Ahí hay chapa, hay chapa, hay chapa, hay chapón. Y a correr, dice Samu Cano. Balón para Samu, amaga. Samu por dentro a la derecha. Se le escapa el balón. Rectifica por izquierda. Se lleva el tapón. Recupera Fuengirola. Ataques NBA. Aquí se corre porque hay que correr. Tello contra el cristal. Canasta académica de Tello. 2-2. Empieza el partido con ritmo. Balón para Kilian González Trejo. Ahí va Kilian, que corre por derecha. Se queja de falta, la saca fuera para Aaron Kelly. Tira de tres, Aaron, Aaron, Aaron. Balón al hierro, se salió de dentro. El rebote es propiedad del conjunto visitante. Corre ahí José García, se la deja para que tire de tres su compañero. De tres, balón al hierro. Rebote, propiedad del base. Rebote para Kilian. La sube Kilian, que quiere meterle un poquito de paciencia al partido, que ha empezado con mucho ritmo. Samu Cano quiere aprovechar el bloqueo por derecha de Álvaro. Samu, que tira en suspensión. Es una canasta de manual. Canastón de Samu Cano. 4-2 para Benalmádena. Sube el balón Tello. Tello está solo de tres. Podría lanzar, pero no lo hace. Balón adentro para Dionisio. Dionisio se levanta. Hay falta. El árbitro dice que hay falta abajo. Por tanto, la canasta que acaban de ver no sube al electrónico. Primera falta personal de Ortega, si no me equivoco. El dorsal 17 de Benalmádena. No ha sido falta de tiro según el colegiado. Falta abajo. Ha sido la primera falta del partido. Por tanto, el saque que es de banda para Salliver. Ahí va José García. La quería abrir a la derecha. Y Samu Cano, que la mandó fuera. Tiene que alargar un poco más la posesión. Fuengirola. 9 quedan de posesión. 9 segundos de posesión. La va a poner en juego Marcos Ríos. Ahí va Marcos Ríos, recibe Tello, Tello que había recibido, pero previamente hubo falta en ataque en el bloqueo de Fuengirola. Recupera la bola Benalmádena. 7-52, 4-2, empieza movido, empieza igualado el partido, el derbi malagueño entre Benalmádena y Fuengirola. Balón para Kilian, ahí está, qué bien. Pintando, balón para Ortega, Ortega saca hacia afuera para Aaron Kelly, aprovecha el bloqueo por izquierda, ahora por derecha, bloqueo, que te rebloqueo, abra la esquina, balón para Kilian, 6 de posesión, Kilian por derecha contra el cristal, el rebote es de Ortega, 14 de posesión para Benalmádena, la saca afuera para Aaron Kelly, a la esquina para Trejo, que amagó bien, pero midió mal, pisó, así que el balón será para el conjunto de Salliver, para el conjunto de Fuengirola, ¿eh? ¿Cuántos duelos ha habido entre estos equipos, eh? No es el Lakers-Clippers, pero no nos quejamos. Balón para José García. José García le defiende a Aaron Kelly muy bien, con mucha intensidad. Balón para Tello. El ex del CBB entra por izquierda y entra porque quería entrar. Canasta de Tello, 4-4. Balón para Aaron Kelly, que le tiene que poner un poco de cloroformo al ataque. Decide seguir continuando con la jugada. La tiene ahora Kilian, aprovechando el bloqueo en la cabecera por derecha. Puede tirar de tres, pero le da el balón a su compañero Álvaro. Álvaro bota con izquierda, ahora puede tirar de tres. Álvaro de tres, Álvaro del Hierro. Rebote, propiedad de Salliver, que ha empezado muy bien. El más listo de la clase, Samu, Samu, Samu Cano. Samu Cano, robo y canasta por izquierda. Pone por delante a su equipo. Máximo anotador de momento del encuentro, 4 puntos.
La tiene José García abriendo a la derecha. Veremos a ver. La tiene aquí Ángel. Ángel abriendo a la esquina. Balón para Tello, que también lleva 4 puntos. Tello, ahí está. Como puede, como puede. Vale, la canasta. Saca la falta Tello. 6-31. Ha empezado Tello con ganas, Se nota que vuelve a la que fue su casa. 6-6. Tendrá tiro libre adicional Tello para poner por delante a su equipo, para conseguir la primera diferencia a favor del conjunto de Fuengirola, del conjunto de Sagiver. Respira hondo, ahí va con el primero. Y para adentro. Canasta de Tello. Sube la bola Kilian González Trejo. De momento notándose la ausencia del Litu en los bloqueos. Balón para Samu Cano. La tiene Samu por fuera, amagando, la pasa por delante, por detrás, saca fuera para Trejo, para Kilian. 7 de posesión. Kilian para adentro, por derecha, rectificado a la tabla y el canastón. ¡Abracadabra, Kilian! Canasta de Kilian, 8-7. La tiene Tello, Tello por dentro, entrando por izquierda. Tello, 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 Tello. Aquí no me para ni Dios. Canasta de Tello, además mirando desafiante a Kilian. La tiene Álvaro, Álvaro para Aaron Kelly. Aprovecha el bloqueo de Kilian, aprovecha el bloqueo de Ortega. Kelly por derecha. Intentaba la penetración, la entrada a canasta, pero el balón no entró. La tiene Tello, Tello se frena, Tello de tres. Balón al hierro, rebote para Kilian. Aquí esta gente solo quiere correr. Hay energías después de Navidad. Tira Trejo de tres, balón al hierro. Ataque poco trabajado, algo no común. En el base de Benalmádena le pedía precisamente paciencia a Miki. 5-25 para que acabe el primer cuarto. Balón por dentro, ahí va, que viene Ángel. Se hace huecos, pero madre mía, se hizo huecos bailando la segunda de las sevillanas. Pasos del jugador de Fuengirola, pasos claros. Y ya dirige el ataque haciendo uso de la posesión Aaron Kelly, que cruza la divisoria, bloqueo arriba de Ortega, se la deja ahora Ortega, que puede tirar de tres, que tira de tres, balón al hierro, abusando del triple Benalmádena. Corre Saliver Fuengirola, lo hace de nuevo Ángel, y ha habido falta ahora de Álvaro, cuando se prepara doble cambio en el conjunto de Iván Jesús Uroz. Un equipo de Saliver, que suele hacer bastantes cambios, un entrenador que es bastante cambiante, aparte de que en sus ratos libres diremos más adelante qué es lo que le gusta hacer, más allá del baloncesto. Evidentemente, todos tenemos hobbies. Otra cosa es que sean de verano y otras de invierno, ¿verdad? Pero bueno, ahora con esto de la cuarentena está complicado hacer otras cosas. La pone ya en juego Saliver. La tiene Tello. Tello por fuera. Tello tiene todo el espacio del mundo para tirar, pero finta. Balón para Terrón. Terrón abriendo la esquina. Es de tres, es de tres, es de tres, es de tres, es de tres. Triple de Saliver Fuengirola. Canasta, se pone 4 arriba el conjunto visitante. Aaron Kelly bota mal, muy buena presión de Terrón. Terrón que sigue, Terrón que defiende como nunca. La tiene Ortega, Ortega ahora sí. Fue pícaro y le sacó la falta a Terrón, que ha salido con mucha intensidad. 8-12 para Saliver. Es la falta de Terrón, creo que la segunda de equipo, lleva 3 Benalmádena. Veremos si se recarga o no, si no sería la primera falta que ha cometido el conjunto de Fuengirola en el día de hoy. Va a poner en juego ya Aaron Kelly, balón para Samu Cano, que amagó con el triple. Ortega de nuevo para Aaron Kelly, ejerciendo de uno. La tiene Aaron, bloqueo por izquierda en cabecera de Ortega. Otro triple más, muy corto, abusando del pick and roll sin continuación Benalmádena. Sube ya el balón, el doble cero. Oye, no era Terrón el que he dicho anteriormente que estaba defendiendo. La falta ha sido de Francisco Montiel, que ha salido con mucha intensidad. Por cierto, estos son los Portland Trailblazers, más o menos. Tienen el cero y el doble cero, como veremos más adelante. La tiene Fuengirola. Balón afuera. La tiene Luis Miguel. Redondo, 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 redondo. El tiro, la tabla, el hierro y rebote Benalmádena. Correr, dice Ortega. Ortega, 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 Ortega. Falta personal en defensa. Sacó mucho petróleo cuando se estaba metiendo en mitad del laberinto. 8-12. Efectivamente, tercera falta de equipo de Fuengirola. Más cambios, ahora sí que va a salir Terrón, que antes estaba en el banquillo. Pido disculpas a Montiel y a todos sus amigos, porque la defensa que había hecho antes era muy buena.
Ahí va el primer lanzamiento libre de Ortega, que no entró. Lo bueno del baloncesto es cuando tienes dos tiros libres y fallas el primero, tienes una segunda oportunidad para redimirte. Respira hondo. Ahí va con el lanzamiento. Ahí va, se lo prepara el lanzamiento. Tampoco entró. Dos fallos de dos lanzamientos. La tiene ya Montiel. Doble cero, sube la pelota. Defensa de Aaron Kelly, que da el balón, ¿eh? Que le mete en peligro. Tello. La tiene Tello. Tello tranquilo, queriendo aprovechar el bloqueo. Dice que para adentro. Ahí va Tello. Ahora sí lo aprovecha. Saca fuera. Dobla esquina. Ahí va el tiro. Es de tres. Académico. Canasta de Dionisio de tres. Ha salido bien Fuengirola. Muy bien. La tiene Kilian. Kilian para Samu. Samu para Álvaro. Álvaro la saca fuera para Aaron Kelly. Aaron Kelly a punto de cometer pasos de salida. Aaron sacando la esquina para Ortega. Ortega Camaga lo hace bien. Se quiere ir para adentro. Saca fuera para Samu Cano. Cano. Y hay falta. Es la segunda de Montiel. Segunda falta de Montiel, que no se lo cree. Pero para mí ha sido falta clara, ¿eh? Estuvo ahí que se la jugó toda. Y aquí tenemos las estadísticas de momento del partido en Benalmádena. 4 puntos Samu, 2 de Aaron Kelly, 2 de Kilian González Trejo. Mucho lanzamiento exterior por parte de Benalmádena. La va a poner en juego Samu Cano. Ahí va Samu, la pone ya. Se la da Kilian González Trejo, aprovechando el bloqueo. Ahí va Kilian, sacando hacia afuera para Álvaro. Álvaro, que quiere botar, se la botó en el pie. Y a correr Tello. Entra por derecha, Tello, 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 Tello. Cristal y canasta. Y probablemente falta. El árbitro no lo indicó así. 8-17, gana Sagiver. La tiene Aaron Kelly. Balón para Kelly, bloqueo. La aprovecha, ahí va para adentro Padreja. Se la pierde. Tiene que parar esto, Miki. El Miki Cesto sufre en 2021 de momento. 8-17. 9 arriba, Sagiver Fuengirola. Y habrá que estar atentos al tiempo muerto del equipo de Benalmádena, ¿eh? Porque no suele ser muy habitual ver sufrir de esta manera desde el inicio de partido aquí en casa Benalmádena, que recordemos que está invicto como local en lo que vamos de temporada. Vamos a estar un poco atentos, a ver si escuchamos algo de las instrucciones de Miki o al menos también del entrenador de Sagiver Fuengirola. Pues acaba el tiempo muerto en Benalmádena. Siguen dando así instrucciones ambos entrenadores. Miki muy activo, ¿eh? Muy activo, en cuclillas. Veremos a ver en qué queda este tiempo muerto y a ver si hay reacción real por parte del conjunto de Benalmádena. 2:45 queda para que acabe el primer cuarto. Perdió la pelota Pareja, que acaba de salir al campo. Así que balón ya para Fuengirola, cuando ahora la colegiado está diciendo que esté la mesa ok para el reloj de posesión. Todo ok ya, marca jugada 22, Montiel, que sube la pelota. Le vienen dos, buena defensa de Trejo, de Kilian. La tiene y la bota el equipo de Sagiver por fuera, balón para Hidalgo. 48, probablemente el jugador más veterano de la competición, un grande. Ahí va, tirando de tres. Airball. Airball de Hidalgo, que aún así es un ejemplo, ¿eh? Seguir jugando a esta edad al baloncesto. Balón para Kilian, sacando afuera para Álvaro. Muy buena defensa, muy buena defensa. Álvaro afuera para Pareja. La tiene Álvaro. Álvaro aprovechando el bloqueo, sacó la falta y mete en bonus a Fuengirola. Es la quinta. Tiros libres para Álvaro. Para intentar poner a Benalmádena con 10 puntos, ¿eh? De momento está iniciando muy bien el partido Sagiver, ¿eh? Con una muy buena defensa. Tercer tiro libre que falla Benalmádena. De los tres intentos que ha tenido. Por cierto, ha saltado a cancha Raúl Cano.
Ahí va, ahora sí. Anotó la segunda oportunidad Álvaro, 9-17. La tiene Montiel. Montiel que sube la pelota. Buena defensa de Aaron Kelly, muy encima. Para adentro. Ahí va, tiene que botar. Balón para Ángel. Y el balón que es recuperado por Benalmádena. Aplausos para Pareja, por cierto. Que sigue ganando de 8 Fuengirola, ¿eh? Que no se olviden. La falta no fue en ataque. Por tanto, dos tiros libres para Pareja. Un Pareja que ya fue padre en el último partido que jugó Benalmádena aquí como local. Y que evidentemente con retraso también le felicitamos por su paternidad, a Daddy Padreja, que va con el primer lanzamiento libre y lo anota, 10-17. 1'52 para que acabe el primer acto, el primer cuarto. Ahí va, el segundo lanzamiento libre va al hierro, el rebote es propiedad de Raúl Cano, salvando el campo atrás. La tiene Kilian, aprovecha bloqueo por izquierda, sigue Kilian. Ahí va Kilian, ahora está, abra que abra. Madre mía, pick and roll absoluto. Pareja, 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 pareja. Falta, no. Pasos. Pasos de Pareja. Creo que ha tardado mucho en pitarlos, porque eran. Pero recupera la pelota Fuengirola. La tiene el conjunto dirigido por Iván. Balón por fuera para Montiel. Montiel aprovecha el bloqueo, bombita. Made in Navarro. Canasta de Sayiver, 10-19. La tiene Kilian González Trejo. Vamos para Kilian. Ahí va Raúl Cano que recibe. Defensa de Hidalgo, intensa. Madre mía, qué bien salió Montiel. Este chaval defiende, que da gusto. Para mí había falta de Kelly. El árbitro no pita nada. La tiene Aaron Kelly. Aaron, ahí va. Aaron se quiere meter. Y ha habido pie de un jugador de Fuengirola. De momento muy, muy... está atacando muy alocado Benalmádena, permitírmelo, pero creo que debe tener más paciencia a la hora de hacer los ataques. La pone ya en juego el equipo de Benalmádena, la tiene Álvaro. Álvaro para afuera, que tire de tres, otro triple que no va. Rebote Raúl Cano, en el ovoide también se cogen rebotes. Canasta de Raúl, 12-19, 7 abajo Benalmádena, o mejor dicho 7 arriba Fuengirola. La tiene Hidalgo, botando mano izquierda. Hidalgo tranquilo, la pasa para que se la juegue Ángel. Ahí va Ángel sacando afuera, tiene tiro, tiene tiro. Insiste de nuevo con Ángel. Ángel contra Pareja, abre a la esquina. Balón para Hidalgo, Hidalgo se quería apoyar, lo hace mal, recupera la bola Benalmádena, correr, dice Trejo. Abriendo para Raúl Cano, finta a la esquina, el tiro de tres. Cortísimo balón al hierro, rebote para Montiel, que dice vamos a darle un poquito de pausa a esto, porque además tiene la última jugada de la... Bueno, tenía la última jugada del primer cuarto. ¿Quién va a tener la última? Benalmádena. La sube Trejo. Kilian. 4 segundos. 3 segundos. Se la juega de tres. Kilian. Balón a hierro. Rebote para Sayiver. No lanzó. Llegamos al final del primer cuarto. Gana Fuengirola. Sayiver. Sayiver Fuengirola por 7 puntos. En el pabellón municipal de Benalmádena Pueblo, Club Básquet Benalmádena 12, Sayiver Fuengirola 19. De momento muy errático desde el triple, el equipo que mejor lanza desde más allá del arco en esta liga, el Club Baloncesto Benalmádena. Estamos en el entretiempo entre primer cuarto y segundo cuarto. Ahora volvemos con un partido que va a ser muy, pero que muy emocionante.
Estamos ya cerca de arrancar el segundo cuarto aquí en el pabellón municipal de Benalmádena Pueblo. 12-19 gana el Club Baloncesto Sálliver de Fuengirola cuando va a poner la pelota en juego Hidalgo. Un grande, toda la vida jugando al básquet. Entra a pista en Benalmádena Carlos Busch, que yo creo que le va a venir bien al equipo de Miki porque necesita un poco de orden en los ataques. Arranca ya el segundo cuarto. Marca jugada el conjunto de Sálliver. La tiene Dionisio. Dionisio por fuera, se apoya ahora en García. Ahí está, aprovechando el bloqueo. Viene en el cambio pareja, abriendo a la esquina. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero saca la adicional. Jugada de pizarra de manual que pilla totalmente. No se lo esperaba Benalmádena, totalmente inesperado. La canasta ha sido tremenda, ¿eh? Vamos a ver ahora los dos tiros libres, que pueden poner 10 arriba Fuengirola. Ahí va, para adentro Dionisio. 12-22. Aaron Kelly, balón para Carlos Busch. Bota Busch, que quiere ir para adentro. Ha habido falta, ahí va, la deja y no vale. No vale la canasta. Según el colegiado ha habido falta previa cuando va a entrar de nuevo a la pista Tello. En el conjunto de Fuengirola se va a retirar Hidalgo. Primera actuación que ha hecho, por cierto, Carlos Busch en el partido. Primera actuación importante, sacando esa falta personal a un jugador de Sálliver Fuengirola. La pone en juego ya, balón para Raúl Cano. La tiene Raúl Cano, se apoya por fuera en Álvaro. Álvaro, bloqueo por derecha de pareja. No es capaz de entrar Benalmádena. Pareja de tres. Balón al agua, balón de aire, airball. De momento está Fuengirola anulando por completo a Benalmádena, que está teniendo que tirar mucho de tres y no está anotando desde fuera. La tiene José García, se apoya en terrón. Le viene Raúl Cano. Ahí va, saca para afuera, puede tirar de tres, puede tirar de tres, balón al hierro, rebote, que fue palmeo y que fue canasta de Dionisio. 12-24, 12-24, Lo escuchan bien, Aaron Kelly, la tiene Aaron, bloqueo de Álvaro, Aaron de tres, Aaron de tres, Aaron de tres, otro balón al hierro, otro balón sin canasta, Benalmádena sufriendo mucho, Terrón, para adentro Terrón, 12-26. Esto ahora mismo es un correctivo importante y es visitante, Balón para Carlos Busch. Bloqueo, Carlos Busch amaga. Balón para pareja, pareja para Raúl Cano. Aprovechando el bloqueo por derecha. Es imposible penetrar esa defensa. La saca fuera para Busch. Balón al hierro, sin ideas, Sin ideas en el Mickey Cesto. Balón arriba otra vez, Terrón corriendo. Terrón, 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 Terrón. Ahora no, rebote Terrón al cristal. Tampoco, el rebote ¿para quién? Para mí ha habido falta clarísima. Eso sonó, árbitro. Balón para Tello de tres, Tello de tres, Tello de tres, balón al hierro. El rebote largo ahora sí. Es propiedad de Benalmádena. Así están las cosas. 14 arriba Fuengirola. La tiene Aaron Kelly. Aaron Kelly que manda jugada. Se nota de momento la presencia de Leitu. Mejor dicho, la ausencia. Pareja. Para mí falta clara y técnica. Técnica, pareja por protestar. Vamos a calmar un poco la situación. Penetraba canasta pareja. Se queja de una falta que para mí existía. La colegiada dice que no había nada. Además siguió la protesta de pareja y pitó técnica. Ahí va el primer lanzamiento de la técnica que no entra, el primer y único. Y ahora el balón será para Sálliver otra vez, que recuperó la posesión después de esa técnica. De momento el único equipo que ha anotado en este segundo cuarto es el conjunto de Sálliver, que está arrancando, vamos, a un grandísimo nivel en este primer tiempo. Van a tener que hacer mucho mejor las cosas los de Miki si quieren ganar hoy. La tiene ya Fuengirola. Balón para Dionisio, que está haciendo un gran partido. Sale hacia afuera Terrón. Terrón, defensa de Raúl Cano. Terrón para adentro. Terrón la quería sacar con mucha intención para Dionisio. Punteó la defensa de Benalmádena, que hace que Sálliver vaya a tener 5 segundos para atacar. 5 segunditos, La va a poner en juego Terrón.
Recibe ya Tello, defensa de Carlos Busch. Ahí va Tello, va a tener que lanzar ya, lanza Tello a la remanguilla y la mete. Aquí lo meten todo. Fuengirola hasta que se sale. Balón para Carlos Busch. Canastas de las que duelen ahora mismo para Benalmádena. Ataca Carlos Busch, aprovecha el bloqueo por derecha, la saca a la esquina para Álvaro, que es de tres. Vale por tres. Primer triple de Benalmádena. Pues no, fue de dos. 14-28. Fue de dos. Doblan la diferencia en el marcador el conjunto visitante. La tiene ya. Ahí va Ángel para adentro. Se la quiere hacer a Álvaro. Saca fuera para Tello. Tello insiste por dentro. Ahí va. Tiene que lanzar. Queda poco la posesión. Se llevó la chapa de Daddy Pareja. Pincho de merluza importante. La va a poner en juego Sayiver. Y quedan 2 segundos y 2 décimas para que acabe la posesión. Por cierto, el reloj que corría, ¿eh? Tira Tello como puede. Balón al hierro, rebote para Benalmádena. Recupera la pelota en el rebote Pareja, que se la da a Carlos Busch. Sube, hace uso de la posesión. Ahora ha habido falta clara. La admite también el dorsal 4 de Saliver, José García. Y se está quejando Benalmádena, y con razón el banquillo, de que el tiempo, a veces cuando está el tiempo, el juego parado, está corriendo, pero bueno. Ahí tiene que ir la árbitra a la mesa a comprobar si ha habido fallo en el reloj del tiempo. 14-28 gana Saliver. Le va a dar más segundos. Lo escuchan nítidamente, ¿eh? A pesar de que haya público aquí. Le ha dado 2 segundos más al partido. Quedaban 6-23, ahora quedan 6-25. Ahí va Raúl Cano. Se la da ya Aaron Kelly, que de momento lo está jugando todo en Benalmádena. La tiene Aaron Kelly entrando por derecha. Ha habido falta previa, no vale. Pitó la primera al colegiado. Saca una nueva falta Benalmádena. Tercera de equipo para el conjunto de Saliver, cuando hay otra vez cambio doble en el banquillo de Saliver. Está rotando mucho, ¿eh? Es un equipo que tiene profundidad de plantilla. Probablemente estamos hablando de que Saliver es uno de los equipos que más usa el banquillo en esta Primera Nacional. Recordamos, ¿eh?, que Benalmádena no pierde un partido desde que visitó la cancha de Basket for Life. A partir de ahí ha ganado todo lo que ha jugado. La pone ya en juego Benalmádena. Tiene Carlos Busch por dentro, por derecha. ¡Carlos Busch! ¡Canastón! Que se resbaló. Pero aquí sigue el juego. Balón para Tello. La tiene Tello. Carlos Busch, que corre como un loco. Ahí va. Atacó con uno más. Y eso normalmente se suele notar. Contra el Cristal Dionisio. 16-30. Gana Saliver. La tiene Carlos Busch. Aprovecha el bloqueo de Pareja. Ataque. Ataque en el bloqueo de Pareja. Así lo vio el colegiado. Recupera la bola Fuengirola. Falta en el bloqueo. Un ataque de Pareja que se retira. Entra a pista Ortega. De momento no estamos viendo jugar a ese jugador bielorruso que se crió en la cantera de La Peña, en la cantera del Juventud, y también estuvo en cadetes en la cantera de Unicaja. Digo en cadetes y digo las categorías porque el pivo bielorruso, Gleb, tiene 18 años, ¿eh? Balón para Fuengirola, por fuera, la tiene García. García, la bombita, buscaba la liup, o buscaba, mejor dicho, la canasta. Balón al hierro y ya la tiene Benalmádena. Ahí va el tiro de tres, Raúl. Es la de toda la vida. Tirando de tres, Raúl Cano, 19-30. Corre como puede Tello, la deja el hierro, rebote Benalmádena. 11 abajo, corre Carlos Busch. Se la dejaron Kelly. Aquí hay que correr, aquí se corre. Ahí hay falta, por Dios, eso sonó árbitro. Pero no pitó nada, no pitó nada. Rebote José García, marca 5. Más libreta que la de Casimiro en Unicaja, que por cierto están jugando ahora en Manresa. La tiene García, tirando de tres, el triple, para adentro. Triple de Saliver Fuengirola, 19-33, marca jugada Carlos Busch. Bloqueo arriba por izquierda de Ortega, sigue Busch. Busch la saca fuera para Álvaro López, insiste de nuevo en Carlos Busch. Sale por allí Raúl, pero aprovecha el bloqueo en cabecera, tira Carlos Busch. El tiro es muy malo y el rebote es propiedad de Saliver, cuando tiene que entrar otra vez Samu Cano a pista. Se retira Álvaro, así que ahora van a coincidir los dos hermanos Cano
en la pista. 14 arriba, ¿eh? 14 arriba. Fue en Girola. Ahora marcan jugada 22. Un ataque, una jugada diferente. Es el libreto de Iván, señores. La tiene Sagliver. Por fuera para Tello. Tiene todo el tiempo del mundo para tirar. Prefiere penetrar. Falta en ataque de Tello. Se la sacó a la perfección Carlos Busch. Le felicita a Samu. Queda mucho partido, Queda mucho partido. Aunque gane de 14. Fue en Girola. Doble cambio en Benalmádena, ¿no? No, doble no, es único. Va a entrar a pistas, se retiraron Kelly, ¿no? Que no se había ido en todo el partido. Se retira Aaron Kelly, entra a pista dorsal 44. 44, si no me equivoco. Sí, en Benalmádena. Juega ya Carlos Busch. Carlos Busch para Samu Cano. Que va a tener que ponerse hoy el traje de superhéroe. Aprovecha el bloqueo. De nuevo el bloqueo por izquierda. Samu, balón para Ortega. Ortega a ver qué hace. Quiere entrar. Reverso de Ortega por un lado, por el otro. La deja contra el cristal. Balón al hierro. Rebote fue en Girola. Rebote Sagliver a correr. Qué buen pase para Tello. Bota, finta, tira. Y le faltó la canasta a esa gran jugada. Corre Carlos Busch. Aquí se corre más que en Houston. Hay tiro de tres. Balón al hierro. Rebote para Fuengirola. José García, ahí que piden un poquito de paciencia, que están corriendo mucho, señores. Que están corriendo mucho. La tiene Fuengirola por dentro para Dionisio. Ahí va, pide el ataque. El colegiado dice que no hay absolutamente nada. Canasta de Dionisio. Balón para Benalmádena. 1-1-9-3-5. 19-35. 16 arriba, Fuengirola. Está haciendo una primera parte colosal. La tiene Raúl Cano, saca fuera para Ortega. Balón por fuera también para Carlos Busch. Ahora para adentro. Veremos a ver si se hace fuerte. Saca para Ortega, que va a tener que tirar de tres o hacer algo. La saca Carlos Busch. Carlos Busch para Cano. Cano para Samu. Samu, 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 Samu. No tocó ni el aro. No tocó ni el aro, aunque la jugada estaba bien construida. Samu pensaba que Raúl iba a tirar de tres. Finalmente se encontró con la pelota. Y el balón que dio en el canto. Un mar de dudas, es la que tenemos ahora mismo. Un mar de dudas en los amarillos. La tiene ya José García, que manda otra jugada más. José García que corre, defendido por Samu Cano, balón por dentro. Ahí va, le puede hacer daño, tiene mejor y mayor superioridad física en altura y todo. Canasta de Sagliver, que como siga así, yo creo que se va a llevar el partido, La tiene Raúl Cano. Ahí va Raúl, bloqueo por un lado y por otro. La tiene ahora Ortega, Ortega para Samu. Samu por fuera, aprovecha el bloqueo. Se mete por izquierda, la deja con derecha. Balón al hierro, rebote Sagliver. La tiene Tello, a correr otra vez. José García que se frena. Este hombre me gusta, La tiene José García, balón para Dionisio. Dionisio amaga con el triple, lo hace perfecto. Pero la pierde, a correr. Es un 3 para 1 en la contra, tiene Carlos Busch. Carlos Busch, balón para Samu, 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 Samu. Buscaba el 2 más 1 Samu, Raúl Cano, que no se lo cree, pero va a tener dos tiros libres el pequeño de los Cano. Va a tener dos tiros libres Samu y hay que ponerlo todo en el momento, hay que ponerlo todo en orden. 2-0-8 para que acabe el primer tiempo, para que acabe el segundo cuarto. 19-37 gana Sagliver en la que sería la primera victoria visitante en la temporada. Y lo que sería la primera derrota en el primer partido de Benalmádena. Ahí va con el lanzamiento libre Samu Cano, el primero de los dos. Para adentro, 20-37. Va a tener que cambiar mucho las cosas Miki en el segundo tiempo. Hoy el Miki cesto no está brillando. Ahí va con el segundo Samu Cano. Entró también. 21-37. La tiene ya Montiel, marcan 25, señoras y señores, no es el bingo, es la pizarra de Iván, que tiene para todos, La tiene Montiel por fuera, Dionisio está por dentro con superioridad en la altura, En el big match, pero ahora se equivocó Montiel, recupera Benalmádena, la tiene Samu que se le escapó. Recupera Benalmádena, Raúl Cano no se lo explica, sube la bola Tello, el ex de Benalmádena, con la ley del ex de momento, Ahí va, sacando afuera, la tiene Tello, puede lanzar de tres, Tello amaga con el step back, saca afuera al otro lado, está jugando de maravilla, fue Girola, triple de Sagliver.
Está jugando Fuengirola muy bien, ¿eh? Las cosas hay que reconocerlas. La tiene Samu Cano. Bloqueo por izquierda, a ver Samu. Balón para Ortega. La tiene Benalmádena. Veremos a ver qué hace, quiere entrar por derecha. La suelta contra el cristal, al menos sacó la falta. Recordamos que está en bonus también el equipo de Sáliver. Tendrá dos tiros libres Benalmádena cuando ya se prepara para entrar. Se retira Raúl. Entra Aaron Kelly. Va a tener mucho trabajo Miki al descanso, ¿eh? Son 21 puntos solo. Se nota mucho de momento la ausencia de Litu. El primero que no va. Va a tener un lanzamiento libre más. A ver qué ocurre. Ahí va con el segundo. Ahora sí, anotó. 22-40. La sube Montiel. Otra jugada diferente de Fuengirola. Pero me gusta, ¿eh? Cuando las cosas salen bien. La tiene Dionisio. Dionisio en el mano a mano con Tello. Tello por fuera. Aprovecha el bloqueo por izquierda. Pero Dionisio está solo de tres. Balón al hierro. Rebote Aaron Kelly. Aaron Kelly que quiere correr. Menos de un minuto para que acabe el segundo cuarto en Benalmádena. Aaron Kelly de tres. Se salió de dentro ese lanzamiento de triple. Y tiene de nuevo la bola Sáliver. La sube Montiel. Montiel se la deja a Dionisio. A partir de aquí a generar la jugada, la superioridad y lo que haga falta. Recibe de nuevo Montiel saliendo del bloqueo. A punto de cometer pasos al tropezarse. La tiene Montiel. Que además le saca la falta a Aaron Kelly. Que tampoco es una falta grave. Porque Benalmádena todavía no estaba en bonus. A partir de la siguiente, toda falta que cometa el equipo amarillo serán tiros libres para Sáliver Fuengirola. 29 segundos. 32 queda para que acabe este segundo cuarto. 29 segundos, 3 décimas. Está ahí esperando no sé a qué el míster de Sáliver. La va a poner ya en juego. Ahora sí, da lo que hay los colegiados. La va a poner en juego ya Sáliver. Balón para adentro. Veremos qué hace. Quiere sacar ahí ventaja. Quiere entrar. La deja con derecha mal. Balón para Aaron Kelly a correr. No va a ser la última de este primer tiempo. Balón para Bush. Bush para Ortega. Ortega para afuera. Tiene que tirar de tres. Está solo. Es de tres. Es de tres. Es de tres. Amigos míos. Hay una tapa en el aro de Sáliver. No entró. 7 segundos para que acabe el segundo cuarto. Defiende Raúl Cano. Balón para Montiel. Montiel a la esquina. Es de tres. Es de tres. Es de tres. Triple de Sáliver Fuengirola. Las canastas que duelen para irse al descanso para Benalmádena. De momento la primera parte es de dominio absoluto para los visitantes. Nos vamos al descanso y escuchen bien con las orejas bien limpitas porque gana Sáliver en Benalmádena 22-43. 21 arriba el conjunto de Fuengirola. Estamos en tiempo de descanso. Va a tener que cambiar mucho las cosas Miki y su Miki Cesto si quiere evitar la que sería la primera derrota de la temporada en casa. Estamos en el descanso. Volvemos instantes antes del inicio del segundo tiempo en un partido que está siendo un monólogo del equipo de Fuengirola.
to disagree. Travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of me. Who am I to disagree? Travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of me. Who am I to disagree? Travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams. Sweet dreams. Sweet dreams. Estamos de vuelta, quedan menos de dos minutos para que arranque la segunda parte en el pabellón municipal Miguel Rico de Benalmádena Pueblo. Quiero por favor que me muestren la piña que está haciendo ahora mismo el equipo de Miki, que sabe que está en un momento crítico, que pierde, señoras y señores, de 21 puntos, 22-43. Y vamos a repasar rápidamente cuáles están siendo las estadísticas en esta primera parte, en estos primeros 20 minutos de partido. Señoras y señores, en Sayiver Fuengirola, el mejor está siendo de largo Víctor Tello, 13 puntos en 17 minutos de juego, 3 rebotes también. Por otro lado, el que está dominando la zona por completo en el partido es Dionisio Palencia, 12 puntos.
Batello con el primer lanzamiento libre. Ahí va Tello, respira, ya vuelve el sonido aquí a la retransmisión. Tello canasta, tiro libre, canasta de Tello, que aprovechó la técnica que sufrió Benalmádena. La técnica por protestar, no sé a quién le cayó, pero es cierto que fue cuando Benalmádena tenía balón. La va a poner en juego Raúl Cano. Ahí va Raúl, balón para Pareja, Pareja para Samu Cano. Samu para Raúl, Raúl, veremos a ver, se la da Pareja, le vienen 2, 3, 4, ahí no puede tirar, 5 de posesión, se viene el triple desde la condomina de Samu Cano, triple, triple, triple de Samu Cano, 28-48, todavía 20 abajo Benalmádena, 20 arriba Sayiver, la tiene dorsal 16, balón por dentro para Tello, Tello se da la vuelta, quiere dejarla, no, saca hacia afuera con todo el criterio del mundo, el tiro de 3, hierro, rebote para Raúl Cano, la bota Raúl, cruza la divisoria, Raúl quiere aprovechar el bloqueo arriba de Pareja, sigue botando Raúl, se apoya en Álvaro, Álvaro de nuevo por fuera, tiene que recibir y lo hace Aaron Kelly, aprovecha el bloqueo por izquierda de Álvaro, tira Aaron Kelly de 3, señoras y señores, es el picocito de Aaron. 31-48, se viene arriba la grada de este pabellón municipal de Benalmádena, pueblo. 7-23 para que acabe el tercer cuarto. Empieza a entonarse de tres el equipo de Miki, que va a tener que remontar mucho, mucho si quiere ganar el partido. De momento se sitúa a 17 cuando ha habido tiempo muerto solicitado por el técnico de Sayiver Fuengirola, por Iván, un técnico que le gusta mucho el baloncesto, pero que en su tiempo libre también le gusta mucho el surf. Vamos a intentar a ver si escuchamos uno de los dos tiempos muertos aquí en el pabellón municipal de Benalmádena Pueblo, cuando vemos a Miki ahí en cuclillas, dando órdenes, atento todo el banquillo de Benalmádena. Sabe que aquí están las primeras opciones. Yo creo que las opciones reales de poder remontar este partido. Sonó ya la bocina. Tanto uno como otro árbitro se dirigen a los banquillos de los dos equipos para decirles que hay que dejar de dar órdenes, que hay que volver a jugar, que hay que volver a competir, que hay que volver a saber quién será el ganador de este partido. Se mantiene el quinteto naturalmente en Benalmádena, que yo creo que estará en su mejor momento del partido por puras acciones individuales, como la de Samu o la de Aaron, que lleva 2 triples en este tercer cuarto. Pero son puras acciones individuales con lanzamientos de 3. A nivel colectivo creo que está sabiendo anular muy bien hoy Sayiver al conjunto de Miki. La tiene Montiel, cruza ya al medio del campo. Recibe por fuera Montiel de nuevo, Montiel de 3. El tiro de Montiel da en el hierro, rebote Aaron Kelly, que quiere ser protagonista en este partido. Marca jugada Aaron Kelly, bloqueo arriba, que se lo marcaba Pareja, por dentro Samu, que se mete a la zona, que pide la falta, pero al menos sigue manteniendo el balón. Buena defensa de Montiel. Quedan 12 segundos de posesión, 12 segundos de posesión, 6.55 para llegar al último cuarto. La tiene Pareja y ha habido falta de un jugador de Sayiver. Es la primera, se queja el árbitro, ha dicho que ha sido en el aire. El resto de la frase creo que la habéis escuchado nítidamente y yo no la puedo reproducir. La va a poner en juego Samu Cano. 14 al reloj de posesión. Samu para Pareja. Daddy Pareja, que toca para Raúl. Raúl para Samu. Samu que tira. Y falta, ¿no? Se queja Samu. El tiro fue muy forzado, pero sigue manteniendo la bola Benalmádena. Ahora quedan 8 de posesión. La va a poner de nuevo en juego Samu, que va a tener que estar muy fino y desde más allá del arco si quiere remontar este partido. Ahí va Samu Cano para Pareja, Pareja para Raúl Cano. Cano que quiere entrar, Raúl con derecha. En el ovoide entraba por la derecha un hombre que ahora lleva el 30. Canasta de Raúl Cano, 3-3-4-8 a 15 Benalmádena. La tiene Montiel, Montiel por dentro para Dionisio. Da el balón Pareja, que quiere defender este partido. Recupera Álvaro. Señoras y señores, esto se llama baloncesto. Balón para Samu Camaga, se la da Pareja, Pareja, tabla, canasta. Pareja, canasta. Pareja, canasta. 35-48. Empieza a creer Benalmádena. Sube la bola Montiel.
Montiel aprovecha el bloqueo de Dionisio. Montiel abre a la esquina, balón para él, para Tello. Tello de nuevo a la esquina, el tiro de tres. Balón al hierro, rebote para Terrón, derecha no. Se la queda Raúl. Balón para Aaron Kelly. Kelly cruza la divisoria, 3-5-4-8. Operación remontada en marcha. La tiene Aaron Kelly, aprovecha el bloqueo. Kelly para adentro, Kelly como puede, ahora mal, aprovecha el rebote, balón al hierro, rebote Álvaro. La tiene pareja que la pierde. A correr Tello. Ataque sobre Samu Cano, ¿eh? Ataque sobre Samu Cano, hay que explicarlo. Porque el tercer cuarto está intenso, ¿eh? Se está notando el público. El tercio del aforo que hay aquí hoy en el pabellón municipal de Benalmádena Pueblo. ¡Hay vida, Samuel! ¡Hay vida para Benalmádena! 5'38". La va a poner en juego y ya lo hace Benalmádena. Balón para Aaron Kelly. La tiene Aaron, le defiende José García. Aaron con el balón. Balón para Raúl Cano. Cano le defiende Tello, muy buena defensa. Raúl por un lado, por otro, no puede salir. La tiene Raúl. Quedan 8 de posesión, la saca fuera para Álvaro. Bastante defectuosa. Quedan 5, balón para Aaron. Aaron tiene que tirar. Señoras y señores, este tío está caliente. Canasta de Aaron Kelly. 3-7-4-8. A punto de bajar de la barrera psicológica de los 10 Benalmádena. Cuando ahora, señoras y señores, eso en mi pueblo se llama regalar una falta. Y lo acaba de hacer pareja. Segunda de equipo para Benalmádena en este tercer cuarto. 37-48, ¿eh? ¿Cuánto queda aquí, señoras y señores? Estamos en la costa. No en la costa donde juegan los Warriors, pero sí en la Costa del Sol. La pone ya en juego José García. Le viene al bloqueo. Veremos a ver. El criando los guindos de tres. Balón al hierro, rebote Raúl Cano. Cree Benalmádena. A correr Aaron. Aaron Kelly. Aaron se frena. Aaron que corre. Aaron pasado. A punto de hacerla. Rebote Benalmádena, ¿eh? Sigue siendo el balón propiedad de Benalmádena. Lo tiene Raúl Samu Cano. Samu. Balón al hierro. El rebote para Fuengirola. El partido que no para, ¿eh? El partido que está ahora jugoso, que está bonito. La tiene José García apoyándose ahí en el pívot. Perfecta la puerta atrás contra el cristal. Canasta de Fuengirola que rompe el parcial favorable de Benalmádena. 13 arriba el conjunto de Iván. Mantiene una renta muy buena. Álvaro López para pareja. Pareja quiere buscar a alguien. Encuentra a Raúl Cano. Raúl puede tener espacio para tirar y le saca la falta a Terrón. Tercera de equipo de Sagiver. 4 minutos 5 segundos para que acabe el tercer cuarto. Balón para el equipo de Miki, que se está poniendo las pilas, ¿eh? Se está poniendo las pilas, está compitiendo a un nivel que sí se esperaba más en el arranque de partido. 37-50. La va a poner en juego Raúl Cano. Vemos a Tello atándose los cordones. La colegiada que dice que todo esté en orden, que no haya mucho contacto. Aún así está quejándose Miki de que Tello está tardando un mundo en atarse los zapatos, ¿eh? Recuerdo alguna vez que yo también lo hice. Había que perder tiempo como fuera, pero el problema es que en baloncesto no corre el reloj, pero está tardando mucho. Ahí está, se echó el cuarto nudo a la bota. Lo tiene todo ok ya Tello. Hay que estar seguros para jugar, ¿eh? Me parece bien. La tiene Aaron Kelly. Aaron por dentro para pareja. Quedan 9 de posesión, la saca fuera para Álvaro. Álvaro intenta penetrar para adentro, se la deja pareja. Y vaya manotazo se acaba de llevar. Sí. Yo para mí creo que no hay falta, pero el encontronazo se lo ha llevado. El árbitro paró a muy buen criterio lo que era la contra del conjunto de Sagiver. 3'54, está en el suelo ahora pareja, que de momento se está comiendo todo el cuarto. Y mucha gente se preguntará, ¿dónde está ese jugador que tanto llevamos esperando? Gleb, el pívot de 2'12, que jugó la minicopa con la Peña, con Juventud, que estuvo en las categorías inferiores de Unicaja y que de momento, por decisión técnica de Miki, no lo hemos visto en la cancha. Sube la pelota José García, presionado por Samu Cano. La sigue teniendo Sagiver por fuera.
De nuevo José García. José García la saca. Veremos qué hace aquí en el bote. Recibe por fuera. Tiene que hacer algo Ángel. Ahí va la defensa de Álvaro. La defensa también de Pareja. Pincho de merluza del padre del partido. De Daddy Padreja. Señoras y señores. Ahora pide que cambie de balón, que está mojadito. Quedan 10, ¿no? 10 o 1. Queda muy poco de posesión. Va a tener que tirar como sea. Veremos a ver qué pasa. La tiene que poner en el juego. Tiene que tirar como sea Tello. Balón al hierro, quedaba un segundo. La tiene Samu Cano, que se la da ya a Aaron. Aaron se la pasa entre las piernas. Balón para Pareja. Pareja para adentro. Pareja para adentro. En one, 39-50. Canasta de Pareja que puede poner a su equipo a 10. Muy buena jugada de Benalmádena. Entró con decisión para adentro. Y eso en baloncesto normalmente suele ser buena seña. Va a tener tiro libre Pareja. El tiro libre adicional. 39-50. Qué partido estamos viendo para empezar el 2021, Colosal, mandar saludos, También a mi gran amigo Kiel Kuti, que estará viendo el partido seguro, un gran técnico. Y también a muchos más que estarán siguiendo desde sus casas este partido entre Benalmádena y Sagiver. Ahí va con el lanzamiento libre adicional, Pareja. Pareja que tira, al hierro el rebote, es para Fuengirola, a correr. La tiene el equipo de Iván Uroz. De nuevo se la da Tello, que organice, que vote, que mande. La tiene Tello, por fuera sigue jugando Sagiver. La tiene ahí dorsal 12 Ángel. Ángel por fuera de nuevo en el mano a mano con Tello. Tello no sabe ahora qué hacer, muy buena defensa de Pareja. Quedan 5 de posesión, 4, tira Tello de 3. Airball, terror, fuera de posesión. Fuera de posesión, Fuera de posesión. Se queda fuera de posesión. Pide falta el banquillo de Fuengirola. Pero yo creo que se quedaba claramente fuera de posesión la jugada. Oportunidad número uno, señoras y señores, para que Benalmádena pueda ponerse por debajo de la barrera psicológica de los 10 puntos. 11 arriba Fuengirola, 39-50. La pone ya en juego. Marca jugada Aaron Kelly, defendido por José García. Otra Aaron Kelly, cruza ya la divisoria. Recibe Raúl Cano, amaga. Ahí va el bloqueo. Balón para Aaron, defectuoso, pero le llegó. La tiene Aaron. Aaron buscando lo que fuera. Aaron para Ortega, Ortega, Ortega. Falta de Ortega. Serán tiros libres porque además de ser acción de tiro, entra en bonus. O mejor dicho, estaba en bonus. Sagiver. Así que va a tener dos tiros libres para poner a su equipo, si mete los dos, claro está, a 9. 39-50, Nos lo estamos pasando bien, en este partido. Baloncesto estamos viendo. El que no sea ni de Benalmádena ni de Sagiver está diciendo: hoy no tengo que ver partido por la madrugada, porque la ración la tengo aquí. Ahí va el primer lanzamiento libre de Ortega, se sale de dentro. Está también muy fallón desde la línea de personal Benalmádena. 39-50. Ahí va con el segundo tiro libre Ortega. Ahí va Ortega, se lo prepara, lanza para adentro. 40-50. Entra a pista de nuevo alguien que estaba haciendo mucho daño, Dionisio. En Sagiver. Veremos qué pasa. 40-50. Queda un mundo, Queda un mundo. Lo vuelvo a repetir, es lo bonito de este deporte llamado baloncesto, inventado en Canadá y jugado ahora mismo en Benalmádena. La pone ya en juego Fuengirola. Balón para Sagiver. Tiene que meter para el campo ajeno, porque los 8 segundos estaban ya cerquita. La tiene Terrón, un jugador que ha dado bastantes vueltas por la Costa del Sol. Cuando hay pasos, recupera la bola Benalmádena, que ha subido la intensidad defensiva y que está dejando a Sagiver con muy poca anotación en este cuarto. Sube ya la bola Aaron Kelly, el que ha iniciado la reacción amarilla. Aaron Kelly, defendido por José García, cruza ya al medio del campo. La tiene Samu Cano. Cano de tres. Ponle la música, DJ.
ponle la música, DJ. Canasta de Samu Cano. 43-50. 7 abajo Benalmádena. La tiene Dionisio. Balón para José García. José García para la esquina. Qué bien jugado. 5 de posesión. Ángel para adentro. Falta clara. Falta clara. No sé si es de Álvaro, si es de Ortega. Si pudiera haber falta doble, sería doble. Pero lo que hay son 2 tiros libres. 43-50. A 7 se ha puesto Benalmádena. Perdía de 22 al descanso. Queda mucho. Queda mucho. Ahí va. Con el lanzamiento libre. El primero de los dos. Al hierro. No está Saliver. Va a tener una segunda oportunidad. Ángel. El baloncesto da segundas oportunidades cuando tiras desde la línea de personal. Ahí va Ángel. Con el segundo lanzamiento libre. No. Rebote. Álvaro. Rebote Benalmádena. La tiene Aaron Kelly. Aaron Kelly, 1.38 para que acabe el tercer cuarto. Aaron Kelly para adentro. Colosal, colosal la entrada a canasta. A 5 Benalmádena. La sube José García. La tiene José García. José por fuera para Terrón. El Terrón de la FAB. Triple de Terrón. Canasta de Terrón. 8 arriba Saliver. La tiene Aaron Kelly. Aaron Kelly aprovechando el bloqueo de Ortega. Aaron Kelly de 3. Cuando hay falta de 3. 3 tiros libres para Aaron. Locura en Benalmádena. Señoras y señores, que el partido se queda grabado en YouTube, ¿eh? Porque esto es para vérselo. 1-0-8 para acabar el tercer cuarto. 45-53. 3 oportunidades desde la personal. Aprovecha la primera Aaron Kelly. 46-53. Está jugando un gran partido Aaron Kelly. El segundo no va. Al hierro. Tendrá una nueva oportunidad y en caso de anotar pondrá a su equipo a 6. Ahí va Aaron Kelly. Se hace el silencio sepulcral en Benalmádena. El tiro libre, el tercero entró. 2 de 3 en la visita a la personal. Minuto para que acabe el tercer cuarto. Para irnos al último asalto. Para irnos a la última parte de la batalla. Balón aprovechando el pick and roll. Buena, buena Ángel contra el cristal. Señoras y señores, Carglass cambia, Carglass repara. Cruza la divisoria Samu Cano. Ahora en la esquina Raúl, Raúl de 3, Raúl de 3, Raúl de 3, Raúl de 3. Triple, triple de Raúl Cano. Triple de Benalmádena. 50-53. Señoras y señores, hay que guardarse voz para el último cuarto. Ahí va, recibe Ángel solo. Ángel saca fuera, Dionisio la dobla, la para el dorsal 33. La tiene que sacar, 5 de posesión, el tiro de 3. Al hierro, rebote Benalmádena. Cuidado que lo puede empatar. Ortega, antideportiva. Antideportiva. Madre mía, ¿eh? Oh. A veces narrar solo es un peligro. Antideportiva, 2 tiros libres y posesión. Atención, que puede ponerse por delante incluso Benalmádena acabando el cuarto. ¡Qué partido, Dios mío! La gente que está aquí en Benalmádena se lo está pasando bien. Hay protestas sobre esa antideportiva. Ahí va Ortega con el primer lanzamiento libre. Si lo mete, límpiense las orejas. Pone a Benalmádena 2. El primero dentro. 51-53. Va con el segundo lanzamiento libre y además tendrá posesión Benalmádena, ¿eh? Ahí va Ortega. Ortega, segundo lanzamiento libre. Para adentro también. 52-53. 52-53. ¿Qué partido tenemos aquí? La va a poner en juego Raúl Cano. Balón para Aaron Kelly. 16 segundos. Tiene toda la posesión Benalmádena. Aaron Kelly. La va a botar cuando queden 8. Ahí va Aaron Kelly. Aaron. Para adentro. Aaron saca esquina. Álvaro. Se acabó la posesión. Quedaba posesión. Bueno, se la comieron.
Se la comió Benalmádena. Yo creía que quedaba la posesión entera también, ¿eh? Pero quedaba posesión, porque fueron 14, no 24. Error de Parvulito el que acaba de cometer a este hombre que escucha. La pone Tello, que va a tener que tirar como sea. ¡Tello! ¡Uy! A punto de meter un canastón. Nos vamos al último cuarto, señoras y señores. Club Básquet Benalmádena 52. Sallyber Fuengirola 53. Solo gana de uno el equipo de Iván, cuando al descanso ganaban los visitantes de 22. ¡Qué partido tenemos aquí! Ponme un poco de música, porque hay que coger fuerza para el último asalto. Right on my poems, where the few that lifted me, took to me, shifted me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message. From the vein, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the. Estamos ya para el último asalto. Aquí los críos también quieren jugar. Es normal, porque vaya partido que estamos viviendo en Benalmádena. 52-53. Estamos en el último asalto. La colegiada que habla con Marcos. Dorsal 33. Suena la bocina. Reloj en 10. Señoras y señores, último cuarto. Luces, cámara y acción. La pone en juego José García. Defiende Raúl Cano. La recibe Dionisio. 52-53, ¿eh? Está muy igualado. Dionisio en el mano a mano con Marcos. Marcos aprovecha el doble bloqueo. La saca fuera para Tello. Tello que la bota. Se choca con Aaron Kelly. Recupera Benalmádena. Balón para Álvaro López. Samu de tres. ¡Solo! ¡Samu Cano! De tres, para poner por delante a Benalmádena. Welcome to the NBA, no. Welcome a la Primera Nacional, donde pueden pasar estas cosas, ¿eh? Por dentro de Dionisio, balón al hierro, rebote, tremendo, ¿eh? Tremenda canasta de Tello. 55-55. Tras 31 minutos de juego, todo como empezó. Empate, Raúl Cano que tira. El tiro forzadísimo de Raúl. Balón al hierro, rebote para Sallyber Fuengirola. La sube José García, criado en la cantera de los Guindos. La tiene Tello. Tello, veremos a ver, el ex de Benalmádena. Está haciendo un partido muy, muy bueno. Balón por dentro, Marcos tiene que hacerse fuerte. La saca fuera, Dionisio de tres. Al hierro, rebote Benalmádena. 8.47 para que acabe el partido. Ha metido Samu Cano un triple que ha puesto por delante a Benalmádena. Sube la bola Aaron Kelly. Aaron Kelly defendido por Tello. Qué bien Tello, ¿eh? Pudo haber campo atrás, pero no. Aaron Kelly para adentro, saca fuera. O quería sacar para Raúl, que intentó cogerla cuando era imposible. Y pierde la pelota Sallyber. Cambio de balón, ¿eh? Estaba siendo buen balón para Benalmádena desde que se jugaba con ese balón que acaba de salir fuera del campo. Va a poner el juego Marcos. Balón para José García. Volvemos a la libreta de manual de Iván, que tiene muchas jugadas. Marcan 22. Aprovecha el doble bloqueo por fuera José García. Tello de tres. Al hierro, rebote para Benalmádena. Sube la bola Aaron Kelly. Ahí va Aaron rompiendo perfecto a Tello. Saca fuera para Álvaro de tres.
Álvaro, 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 Álvaro. Señoras y señores, en una primera parte puede no meterse nada. Y en la segunda, que te entre todo. 5-8, 5-5. Balón a la esquina, la tiene Tello. Tello afuera, la tiene Saliver. Pierde la bola. Quedan 6 de posesión. Quedan 5 de posesión. 4, 3. Tiene que tirar. Tiene que tirar. Tira. ¡Qué canastón! ¡Qué canastón! Canasta de Saliver. La entrada por derecha. 58-57. La tiene Samu Cano. Cano para Álvaro. Tiene Álvaro que bota, sale del bloqueo Aaron Kelly, recibe, le presiona a Tello, la tiene Aaron Kelly, amaga, que tira de tres, Aaron Kelly, Aaron Kelly, Aaron Kelly, Aaron Kelly, se llama Aaron, señoras y señores, vaya triplazo, vaya partidazo, 4 arriba Benalmádena, la tiene Dionisio, el pase a ningún lado, recupera la bola, escúchelo bien. El equipo del Miki Cesto, el equipo que ha remontado un partido que estaba perdido y que va 4 arriba, quedando 7 minutos 12 segundos para que acabe el partido. ¡Qué locura! Sube la bola Aaron Kelly, presionado por Tello, sacando fuera para Álvaro López, Álvaro para Carlos Busch, Busch fuera para Ortega, Ortega en el mano a mano no, rectifica, quiere ir para adentro, balón para Álvaro. Álvaro que la tiene, saca fuera para Samu. Samu Cano, le presiona Samu Cano, el step back no le sale. Balón para Ortega, quedan 2 segundos, tiene que tirar, falta. Sacó Petróleo de una jugada que tenía final, probablemente. Tello se queja, pide técnica. Pide técnica al banquillo de Benalmádena ante ese bote de Tello. Impotencia, es normal que pueda haber impotencia. Se prepara para el cambio. Raúl Cano, no. Ha cogido un balón, este hombre, para tener el tacto de la pelota. Siempre son trucos de estar en el banquillo de forma activa, de forma productiva. La pone en juego, 14 de posesión Benalmádena. La tiene Ortega. Ortega para Carlos Busch. Carlos Busch que la tiene, quiere hacerse la guerra por su cuenta. La saca fuera para Ortega de tres. Balón al hierro. Rebote en propiedad de Saliver. Corre Tello. Tello cruza la divisoria. La pasa, la dobla, el tiro de tres. Señoras y señores, Airball en el último cuarto. Recupera Carlos Busch. Busch para Álvaro López. Álvaro López para Aaron Kelly. Kelly para adentro, saca la falta. Y los dos tiros libres. El mejor del partido, ¿eh? Qué partidazo de Aaron Kelly, por Dios. Qué partidazo. Tremendo lo que está haciendo este chico en el segundo tiempo. Tirando del carro de Benalmádena. 61-57. Primer lanzamiento libre que no anota. Por cierto, para los aficionados del Saliver Fuengirola, están viviendo emociones hoy, pero mañana tienen partido también. A partir de las 7 de la tarde contra Ciudad de Córdoba en casa. El segundo lanzamiento libre está dentro. 62-57. Bota la bola Tello, que marca nueva jugada para el equipo visitante. Tello para adentro con todo, la saca a la esquina para José García. Dionisio en el mano a mano con José García de tres. Al hierro, rebote Benalmádena. Los triples cambiaron de lugar. La tapa del aro, el aro de la zona izquierda tiene tapa. Mantiene la posesión. Bueno, mantenía la posesión Benalmádena. Le dan el balón ahora a Saliver Fuengirola. Yo creo que la rectificación fue buena del árbitro. El último en tocar fue Aaron Kelly. Por cierto, dato importante. Llevamos casi 4 minutos del último cuarto y Benalmádena no ha cometido ninguna falta en este último cuarto, que después puede llegar a ser importante en el final del partido. La tiene Fuengirola. Ahí está, muy bien en el Big Match. Para adentro Dionisio. Tiró de pizarra a la perfección. Canasta de Saliver Fuengirola. 6-2-5-9. Sube la bola Carlos Busch. Se la pasa por detrás. Perfecto, con clase. Carlos Busch se frena. Balón para Ortega. Mano a mano con Samu Cano. Samu, Samu, Samu. Corre por la zona. Se la quería dejar a Ortega, que la sigue manteniendo. Tiene que tirar como sea. Y sacó la falta. Sacó la falta Ortega, que está sacando mucho petróleo de esas jugadas. Está sacando mucho petróleo, está ahora en el suelo, los compañeros alrededor suya para que se levante. Sacó la falta tercera de equipo de Fuengirola, tiros libres para Ortega. Si mete los dos, pondría Benalmádena 5 arriba.
6-2, 5-9, 5-32 para que acabe el partido en caso de que no nos vayamos a la prórroga. Porque en caso de empate se podría ir a la prórroga. Sigue habiendo cambios, bastante más movimiento en el banquillo de Sagliver que en el banquillo de Benalmádena. Ahí va Ortega. Ortega con el primer lanzamiento libre. Ahí va Ortega. No. Balón al hierro. No entró. Va Ortega con el segundo. Espérate, pide paciencia ahora al árbitro. Dice que no entre. Ahora sí, autoriza el segundo lanzamiento libre. Ahí va Ortega. Ortega al hierro, rebote. Benalmádena. Álvaro López. La tiene Ortega. Balón para Carlos Busch. 10-9 de posesión. Carlos Busch. Carlos Busch. Veremos a ver qué hace. Se va para afuera. 4-3. Tiene que jugársela. Carlos Busch para adentro. Pide falta. Y falta clarísima. Falta clarísima sobre Carlos Busch. Cuarta de equipo de Fuengirola. A partir de la siguiente que cometan, habrá tiros libres. A partir de la siguiente. Ahora no. Es la cuarta de equipo. Va a haber cambio en Benalmádena. Se retira Ortega, que ha sacado varias faltas importantes en este último tramo de partido. Entra a cancha Pareja. Se lleva Ortega la ovación del pabellón municipal de Benalmádena Pueblo. La va a poner en juego Carlos Busch. 14 le quedan de posesión a este ataque de Benalmádena. La tiene Aaron Kelly. Bloqueo arriba de Pareja. Aaron Kelly puede tirar de tres. Balón al hierro. Rebote Sagliver. La pide y la recibe Montiel. Que tiene que organizar jugada. Que tiene que organizar esto. A falta de 5 minutos para que acabe el último cuarto. Qué bueno el balón por dentro. Pero mejor aún. La anticipación de Samu Cano. Sube la bola Samu. Cruza la divisoria. La tiene Samu. Samu que quiere entrar. La saca fuera. Mal para Álvaro. Recupera la bola Sagliver. Ahí va, entrando por izquierda, la deja contra el cristal. La falla y rebote Álvaro. Sube la bola Carlos Busch. 6-2, 5-9. 3 arriba Benalmádena. Carlos Busch marca jugada. Samu Cano haciendo a lo Carroll, corriendo. La tiene Carlos Busch. Carlos Busch, el step back. Ataque, 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 ataque. Sí, sí. Ataque en el bloqueo. Ataque en el bloqueo, recupera la bola Sagliver, que va a tener una oportunidad más para ponerse a menos, bueno, no es que sea a tiro, porque a tiro está a 3 puntos, pero podría incluso igualar el partido. Sube la bola Montiel. Una falta Benalmádena, la primera, es la que acabamos de ver. La tiene el conjunto de Iván Uroz. Ahí va Montiel, que quiere entrar, deja la bomba como puede, el rebote es para Sagliver, 6 de posesión. 5, la saca, madre mía. Aaron Kelly, Aaron. Canasta de Aaron Kelly, el que está siendo el MVP del partido. Tremendo robo para quedarse solo y para anotar la canasta que pone 5 arriba Benalmádena. 64-59, gana el conjunto de Miki Cesto, gana el conjunto de Miki. Cuando ha habido tiempo muerto, que ha pedido el técnico de Sagliver Fuengirola, que tendrá que dar órdenes a los suyos. 6-4-5-9. Vaya segunda parte que estamos viviendo en Benalmádena. Voy a mirar el móvil porque quiero ver cuáles son, de verdad, las estadísticas de Aaron Kelly en este partido. Porque es una locura. Una locura como yo creo que ha ganado el partido. Bueno, no ha ganado, sino está ganando, porque todavía el partido no ha acabado. Pero es de locos lo que está haciendo hoy el jugador de Benalmádena. Tenemos aquí ya las estadísticas por parte de la realización. 20 puntos de Aaron Kelly, que es cierto que está tirando mucho, pero que el porcentaje de la segunda parte sería para verlo. 20 puntos de Aaron Kelly, que está siendo, sin lugar a dudas, el mejor de Benalmádena. 15 puntos tiene también Samu Cano, que ha tirado bastante del carro, con un buen porcentaje de 3 en el día de hoy, 3 de 5, pero es cierto que Aaron Kelly está siendo el que más está liderando esta reacción, que de momento está haciendo ganar el partido al conjunto de Miki. 6-4-5-9, sube la bola Montiel, el doble cero,
Aquí tenemos doble cero y cero, aunque no ha jugado el otro cero en lo que llevamos de partido. La tiene por dentro el conjunto de Sagiver. Quiere meterse como puede. Bien la defensa. Buena en el ataque. Rebote de pareja. Carlos Bus a correr para Raúl Cano, que le decide meter. Frena la jugada. Raúl Cano para Samu. La tiene Samu Cano. Rebota. Ahí va Samu. Bloqueo por izquierda. Bueno en el flash. La defensa del pívot. Samu para adentro con izquierda. Sacó los dos tiros libres porque sacó la falta. Dos tiros libres muy importantes para Benalmádena. Si anota los dos Samu, pone a su equipo 7 arriba, la que sería la máxima ventaja favorable a Benalmádena en este partido. La máxima de Sagiver ha sido más 22. Para que veáis la diferencia que llevaba Sagiver a su favor. Anotó el primero Samu Cano. Va con el segundo Samu. Para adentro también. El jugador del Arroyo de la Miel, también criado un par de años en la cantera de los Guindos. Anotó. Se ponen 17 puntos ya. La tiene Sagiver. Montiel. Montiel podría tirar. Aprovecha el bloqueo. Para adentro. Saca la esquina. Bien doblado. El tiro es de tres. Al hierro. Rebote largo. Larguísimo. Para Benalmádena. Sube la bola Raúl Cano. 3 minutos para que acabe esto. Gana Benalmádena. Raúl por dentro. La deja. ¡La de toda la vida! Raúl Cano con gallo incluido del servidor. Canastón de Raúl Cano, que sacó la canasta, que pone 7 arriba su equipo. 6-6-5-9. Raúl Cano, que midió los tiempos a la perfección, ¿eh? Mucho tiempo, lo voy a decir otra vez, mucho tiempo en el oboe de este hombre, Raúl Cano, que está siendo el tercero, ¿no? Esto que ahora hablamos de baloncesto, hablamos mucho de Big Threes, pues hoy el Big Three sería Aaron, Sam y Raúl. Ya ustedes dicen si Raúl es Irving, Harden o Durán, eso yo no lo voy a decir. Va con el segundo Raúl Cano, para adentro. Por cierto, me he equivocado en la ventaja, 10 arriba Benalmádena, 6-9-5-9, lo que cambia el básquet, ¿eh? Madre de Dios. La tiene Fuengirola. Ahí va para adentro el bloqueo. La aprovecha. Falta clarísima. Y dos tiros libres favorables a Fuengirola, que podrá ponerse por debajo de la barrera psicológica de los 10. Está ahora mismo precisamente a la decena de Benalmádena. Son dos tiros libres muy importantes. Ahí va. Primer lanzamiento. Dentro. Entró llorando, pero entró. Anotó Ángel. Más uno. 6-9-6-0. Va con el segundo lanzamiento libre. Al hierro, rebote Benalmádena. La tiene Álvaro López. Se la da Carlos Bush. La sube Carlos Bush. Cruza la divisoria con tiempo suficiente. Qué bien para Álvaro. Álvaro de nuevo para Raúl, que le quiere meter paciencia a la jugada. La tiene Carlos Bush. Protege, tiene bote. Lo está haciendo a la perfección. Perfecto, aprovechó el bloqueo. Tira Carlos Bush contra el cristal y el rebote para él. Nuevos 14 segundos de posición para Benalmádena. La recibe Raúl Cano, Raúl para Álvaro. La tiene Álvaro, Álvaro que sigue, 5 de posición, balón por dentro para pareja. Saca para Álvaro, Álvaro de 3, al hierro, rebote pareja, que además sacó la falta, que además lo tiene ahí Benalmádena. 2-13, dos tiros libres, lo he dicho antes, era importante saber que Benalmádena lleva solo 2 faltas en este último cuarto y fue tiró a 5. Señoras y señores, tiempo muerto en la cancha, 2-13 para que acabe el partido, 9 arriba Benalmádena, tercer tiempo muerto, importante esto que pide el técnico de Sagiver Fuengirola en este segundo tiempo. El parcial, uf, tiene que ser para verlo, porque se iba Benalmádena 22 abajo, ganada por 9, está ganando en la segunda parte el equipo de Bill, de Miki. Está ganando de 31. Una locura lo que está haciendo ahora mismo Benalmádena. Ganando de 31. Es que había metido 22 puntos, si no me equivoco, en la primera parte. Y está ahora en 69. Estamos hablando de que Benalmádena va a meter probablemente en la segunda parte más de 50 puntos. Una auténtica barbaridad. Suena la bocina otra vez aquí en el pabellón de Benalmádena Pueblo, 69-60.
gana el CBB. Al Sáñiver Fuengirola, que no se va a rendir, ¿eh? No se va a rendir, que está haciendo un partido de mucha lucha, de mucha garra. Y que ha estado durante la mayor parte del partido por delante. Pero esto, como en cualquier otro deporte, al final el que importa es el que vaya por delante en el marcador una vez suene la bocina en el último cuarto, al final de los 10 últimos minutos del último asalto. Va a poner el balón en juego Benalmádena desde la línea de tiros libres. Va a lanzar pareja 2, que recibió falta clarísima después de haber cogido el rebote en ataque. Va con el lanzamiento, con los dos lanzamientos libres pareja. Se frota las manos con la zapatilla. Ahora se frota la suela de la zapatilla en el piso de este pabellón. Ya da la orden el árbitro. Sigue habiendo evidentemente también indicaciones por parte del técnico de Sáñiver. Ahí va con el primer lanzamiento libre pareja. Nada. Al hierro. No consigue ponerse 10 arriba Benalmádena. Va a tener una segunda oportunidad desde la línea de personal. Repetimos, 6-9-6-0. Lo pueden ver en el electrónico, en las pantallas de su casa, de su tele, de su smartphone, donde sea. Ahí va el segundo lanzamiento libre. Ahora sí anota. 10 arriba Benalmádena. La pone en juego José García. Sube la bola. El base de Sáñiver. Se apoya en Ángel. Ángel en mano a mano con Tello. Tello la tiene. Defensa de Raúl muy buena. Balón para José García. Para adentro. La deja con derecha. Canascón. Gran jugada de Sáñiver. 70-62. Estamos por debajo de los dos últimos minutos de partido. Balón para Carlos Bosch. Marca jugada Bosch. Recibe Raúl Cano, que aparte de recibir la bola, también recibe falta. Va a tener dos tiros libres Raúl Cano, que también está haciendo una gran segunda parte. Este hombre es probablemente de lo más fiable de Málaga en el lanzamiento de tiro libre. Que se lo diga a la gente que lo conoce. Ahí va Raúl Cano, dos tiros libres importantísimos. Silencio absoluto en Benalmádena. Ahí va con el primero Raúl Cano, para adentro. 7-1-6-2. Hizo y sacó un 2-1 importantísimo Raúl Cano antes, ¿eh? Para mí una de las jugadas clave en certificar la remontada de Benalmádena. Segundo lanzamiento libre de Raúl Cano, para adentro también. 7-2-6-2. 10 arriba Benalmádena, parece que lo tiene cerca. Tello para adentro, corriendo como un correcaminos. Cuando ha habido falta de Raúl Cano en la penetración de Tello. Si lo consideran los árbitros que es acción de canasta, que debe ser así porque iba como un tiro al aro, va a tener efectivamente dos tiros libres Tello, que pueden poner de nuevo por debajo de la barrera de los 10 a Fuengirola, que insisto, ha pedido tres tiempos muertos en la segunda parte, que va a tener menos margen de maniobra de cara a parar el tiempo de este último cuarto. Ahí va el primer lanzamiento libre. Lo falla. 7-2-6-2. Se ha quedado en 20 puntos en este cuarto Sáñiver, ¿eh? Va con el segundo lanzamiento libre. Ahí va Tello. Para adentro. 7-2-6-3. La tiene que poner en juego. Presiona toda la pista de Sáñiver. Recupera. Balón José García desde la personal. Buah, vaya tiro malo, ¿eh? Porque era una ocasión importante. Saca la falta Carlos Bosch. Pide disculpas José García. José García, perdón. Porque yo creo que sabía que era una oportunidad importante. Había sido una defensa extraordinaria de Sáñiver, que podría haber puesto a 7 puntos a su equipo e intentar la re-remontada, ¿no? Porque sería remontar un partido que ganaba con gran solvencia el conjunto de Iván. Dos tiros libres para el hombre que ven en pantalla, para Carlos Bosch. Va con el primero. No entra. 7-2-6-3. Tres faltas personales ha cometido Benalmádena, insisto en ello. Segundo tiro libre para adentro. Canasta de Carlos Bosch. La tiene José García. Cruza la divisoria, gira sobre sí mismo. Ahí va José García, defensa que acaba en falta de Carlos Bosch. Cuarta de equipo. A partir de la siguiente, toda falta que cometa Benalmádena también serán tiros libres para Sáñiver. La va a poner en juego Marcos.
Se la da José García. José García. Se para, la mete para adentro. Ángel, perfecto, ¿eh? Uf, la jugada era muy buena. Rebote Dionisio. Puede haber falta y la ve. La hay. Falta y dos tiros libres para Dionisio. La jugada fue muy buena de Sagiver Fuengirola. Tendrá dos tiros libres para poner a su equipo otra vez por debajo de los 10. Va con el primero de los dos. Llega el lanzamiento para adentro. 7-3, 6-4. Va el segundo lanzamiento libre. Dionisio para adentro también. Muy bien ejecutado. 7-3, 6-5. La pone ya en juego. Otra vez la presión a toda cancha de Sagiver. 2-1 sobre Aaron Kelly cuando hay pie. Pero la defensa era tremendamente buena. Estos tíos tendrán piernas para mañana o no. Que mañana tienen que jugar, ¿eh? Los de Sagiver. Recuperar el partido que Filomena trazó. Carlos Bus. Falta. Falta de Tello en la presión. Dos tiros libres para Benalmádena. Muchas faltas ha cometido en este cuarto el conjunto visitante. Tendrá dos tiros libres. Carlos Bus. Se está jugando menos en este último cuarto, es lógico. Es cuando se está decidiendo por completo este partido. Da la orden el árbitro. Me va con el primer lanzamiento libre. Carlos Bush. Para adentro. Canasta de Carlos Bush. Va el segundo lanzamiento Carlos Bush. Hemos visto una remontada de momento que no te la firman ni los Golden State de Curry. Ahí va el lanzamiento libre. Balón al hierro. Rebote Sagiver. A correr José García. Buena ahí la intimidación de pareja. La tiene José García. Quiere entrar por dentro, por izquierda. Qué bueno el pick and roll. Puede haber falta. La deja sobre el cristal, sobre el aro y la mete. 7-4, 6-7. 7 arriba Benalmádena. Aaron Kelly para Álvaro. La tiene Álvaro. Falta. Falta clarísima. Al borde de la antideportiva. Pero falta no mal buscada. Porque sabe que Álvaro es de los que menos porcentaje tiene en el tiro libre. Y a intentar que lo falle. Y a intentar tener una ocasión nueva. Y a intentar ponerse más cerca. 53 segundos, 76 centésimas. Para que acabe esto. Dos tiros libres para Álvaro. Ahí va Álvaro, que está jugando ahí bastante. Álvaro con el primero. Lo falla. Falló el lanzamiento libre Álvaro. Va a tener una segunda oportunidad y sumar un punto no va a ser para nada malo para Benalmádena. Siguen dándose indicaciones los jugadores de Benalmádena entre sí. Lo escuchamos. Ahí va Álvaro. Álvaro. No, rebote Benalmádena. Puede valer medio partido. Aaron Kelly. Para Raúl Cano. Raúl Cano, le vienen dos. No hay falta, no hay falta. Dice el árbitro que tampoco hay campo atrás. Balón para Carlos Bush. Carlos Bush, le vienen dos, tres, falta. Ganó segundo Benalmádena. Ganó segundo Benalmádena. 41 le quedan al partido. Dos tiros libres, Carlos Bush. Un hombre más fiable que Álvaro. Vamos a ver en qué quedan estos dos tiros libres. En caso de anotar los dos, pondría su equipo 9 arriba, ¿eh? Una ventaja que podría ser definitiva, quedando lo que queda. Primer lanzamiento libre para adentro. 7-5, 6-7. Va con el segundo tiro libre Carlos Bush. Bota la pelota, lanza y anota. Canasta de Carlos Bush. 7-6, 6-7. Sube la bola Terrón. Ahí va Terrón abriendo la esquina, tira de tres, balón al hierro, rebote que puede valer un partido. Corre Carlos Bush, hay pie, un árbitro ha pitado personal y el otro ha pitado pie. Y al final dicen que es pie o personal, o falta de pie personal, yo qué sé lo que ha pitado, no lo sabemos. Tiros libres, pues nada, falta personal. Falta personal favorable. Falta personal de Fuengirola. Dos tiros libres favorables a Benalmádena. Y va a lanzarlos otra vez Carlos Bush, que acaba de anotar dos en su última visita a la línea de personal. ¡Qué partido estamos viviendo en Benalmádena!
¿Qué victoria se puede llevar el conjunto del Miquicesto? Ahí va. Uy, estuvo a punto de entrar, al final llorando, pero no entró. Segundo tiro libre, puede ser importante, definitivo, para ganar o para acabar ganando el partido. Ahí va Carlos Bus, para adentro. 10 arriba, 28 para que acabe esto. Fuengirola no se rinde. Puede haber falta en ataque de Montiel, pero Montiel dice, aquí acabo el partido como sea. Montiel para adentro, saca la falta de Aaron Kelly. Saca la falta de Aaron Kelly, serán dos tiros libres para Montiel, pero tiene muy poco tiempo Fuengirola. Lo tiene en la mano, lo tiene casi en las dos manos el equipo de Miki, el equipo del Miquicesto, que hoy brilló solo durante 20 minutos, que en la situación más complicada fue capaz de remontarle el partido a un dignísimo rival, como ha sido el Club Baloncesto Sagiver de Fuengirola. Primer lanzamiento libre dentro de Montiel, del doble cero. Se queja ante el árbitra, no sé qué está diciéndole, pide técnica a la grada del pabellón, que está apretando como si estuviera esto a rebosar. Falla el segundo lanzamiento libre, rebote Carlos Bush. Señoras y señores, la tiene Aaron Kelly, tendrán que hacer falta, me imagino, pero el partido lo tiene perdido. Sagiver, Raúl Cano de tres. Raúl Cano para acabar esto. 80-68. Se va a acabar el partido. Roba Aaron Kelly. Que se acabó. Ganó Benalmádena. 80-68. En un auténtico partidazo que acabamos de vivir aquí en Benalmádena Pueblo. ¡Qué partido ha ganado el equipo de Miki! Vemos ahí cómo se saludan ambos conjuntos en lo que ha sido un partido tremendo en la segunda parte. Ha anotado Benalmádena al final 58 puntos en los dos últimos cuartos. Eso es lo que ha decidido el partido, porque vaya nivel de básquet en la segunda parte. 12 arriba Benalmádena, 80-68. Y vamos a ver si hoy el internet nos va bien en mi móvil, para repasar lo que han sido, efectivamente, las estadísticas completas de este partido. Ha ganado Benalmádena de 12. Se fue perdiendo de 22 al descanso. Una locura. Pásame por detrás, si quieres. Ganó Benalmádena 18 puntos de Raúl Cano al final, Tremendo Raúl Cano con ese triple final. 20 de Aaron Kelly y 17 de Samu Cano. Ha sido el Big Three de Benalmádena en el día de hoy. Entre ellos han sumado, ayudarme a contar si queréis, 18 y 18 son 36, le quitamos una, 35. Y los 20 de Aaron Kelly son 55. 55 puntos de 80 los han sumado entre Raúl Cano, entre Samu Cano y entre Aaron Kelly. Por favor, quiero la piña que se vea del equipo de Miki en un partido, en una segunda parte colosal. Hay que repasar también los números del equipo de Sagiver, que ha hecho un gran partido. 21 puntos para el que volvía aquí a jugar hoy. Escúchenlo, por favor. 21 puntos de Víctor Tello, que volvía hoy aquí. 9 de 13 en tiros de 2. 21 puntos. También 16 puntos para Dionisio, que me parece que ha hecho un partido francamente bueno. Así que esos han sido, pues bueno, los datos más destacados del Club Básquet Benalmádena y del Sagiver. Próxima cita para uno, para otro equipo. Me vas a tener que hacer sacar el móvil otra vez. Fuengirola juega mañana. Sí. Mañana a las 7 de la tarde en el pabellón Juan Gómez Juanito. Se enfrenta al Ciudad de Córdoba. Y Benalmádena, su próximo partido será en la jornada 10, efectivamente, el 30 de enero a las 7 de la tarde frente al Basket for Life. Repetimos, 30 de enero a las 7 de la tarde se enfrentan primero contra segundo aquí en el pabellón Miguel Rico de Benalmádena Pueblo. Ramón Rico, Miguel Rico, sabéis cómo se llama, pero yo hoy no estoy fino en ello. A las 7 de la tarde, 30 de enero, Club Basket Benalmádena, Basket for Life Málaga. Si me permites,
Voy a ver si podemos conseguir algún entrevistado y ya ponemos punto y final a la retransmisión de este 80-68, victoria de 12 del equipo de Miki. Bueno, tenemos por Aaron, en primer lugar, enhorabuena. Sí, está súper bien. Nosotros estamos luchando y está duro. ¿Por qué ha habido parte? Bueno, porque nosotros no, en principio jugamos duro en defensa y eso es un gran parte de juego. Entonces, la segunda parte, nosotros intentamos que ellos no jugamos dentro. Y después las cosas salen fácil. La remontada en gran parte gracias a ti. Muchas gracias. Te has visto bien, ¿no? Te has visto con confianza. Sí, súper bien, súper bien. Pues nada, ¿quieres mandar un saludo a los aficionados que lo han visto desde casa? Vale, muchas gracias. Pues nada, perfecto las palabras de Aarón, muchas gracias. Incluso con dificultades con el español, hay que agradecerle enormemente que haya venido a dar la cara. 20 puntos, máximo anotador del partido. Ganó Benalmádena 80-68 al ritmo de reggaetón, que se despide el pabellón de Benalmádena Pueblo. Próximo partido aquí, próximo 30 de enero. Benalmádena Basket for Life. Ganó Benalmádena, remontada espectacular. Podrán ver el partido repetido en YouTube durante los próximos días en el canal oficial del Club Basket Benalmádena. 80-68, victoria del Benalmádena sobre Sallibér Fuengirola. Desde aquí, muchas gracias y muy buenas noches. What you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you back. So are you gonna die?